La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Sean todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 3 de agosto, martes de la 18ª semana del tiempo ordinario. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los siguientes difuntos: Luis Manuel Guerra, Justina García, Leocadio Liranzo, Manuel Ureña, Jesús María Reynoso, Celestina García y todas las ánimas del purgatorio. Para presidir nuestra celebración, nos alegra que esté con nosotros el Padre Robert Valentín Alcántara, de la Parroquia Estela Maris, del Residencial Los Tres Ojos, y Nuestra Señora de la Esperanza de Brisas del Este, y el diácono Daniel Pérez, de la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo. De pie, por favor, para iniciar nuestra Santa Eucaristía. Cantándote con alegría, desde la noche vienen a ti los que iluminas con tu mirada. Cantándote vienen a ti, cantándote con alegría. Desde la noche vienen a ti los que iluminas con tu mirada. Cantándote vienen a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Agradecemos a Dios esta oportunidad que nos da de reunirnos para compartir su palabra, para recibirle en la Eucaristía, para hacernos uno con Él, para santificarnos, para entrar nosotros en esta dinámica de santificación de nosotros y de glorificación de Dios. Vamos a reconciliarnos con el Señor. Vamos a suplicar a Dios que tenga piedad y misericordia de nosotros, mientras cantamos con el coro. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Atiende, Señor, a tus siervos y derrama tu bondad imperecedera sobre los que te suplican, para que renueves lo que creaste y conserves lo renovado en estos que te alaban como autor y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. ¿Ha hablado el Señor solo a través de Moisés?
no ha hablado también a través de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, Aarón y a María. Salí los tres hacia la tienda del encuentro y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó en la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a María. Ellos se adelantaron y el Señor le habló. Escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta, el Señor me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueño. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos, mi siervo. A él le hablo cara a cara, abiertamente, y no por enigma. Contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse de la nube de la tienda, María estaba leprosa, la piel como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y vio que estaba leprosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resucitará inocente. Mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Tus palabras alientan mi vida, tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino. Eres fuerza que ayuda a vencer. Tus palabras alientan mi vida. Tu presencia conforta mi fe. Eres vida, verdad y camino. Eres fuerza que ayuda a vencer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se la adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida,
ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame a ir sobre el agua. Él les dijo, ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, animó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret. Y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La proclamación de este santo evangelio, se nos perdonen a todos nuestros pecados. Amén. Amén. Agradecemos la presencia entre nosotros del Ministerio de Renovación de los Encarcelados, un grupo de hermanos laicos, pues que se han comprometido con el acompañamiento de los encarcelados, bueno, de los privados de libertad, ahora hay que decir, una misión hermosa que necesita muchas personas pues comprometidas que se dispongan a servir desde esta hermosa misión a la iglesia, al pueblo de Dios. Así que desde aquí, desde Televida, pues hacemos este llamado a todos los católicos que les interese pues servir desde esta vocación, que es una vocación, servir a la iglesia, servir a Dios, servir a los hermanos, pues las puertas están abiertas para manos amigas. Miren qué hermoso lo que hemos escuchado hoy en la liturgia de la palabra. Hoy en lo que hemos escuchado yo puedo sintetizarlo de una forma. Nosotros tenemos dos opciones en nuestras vidas de cristianos o en nuestra vida de seres humanos. Uno, o irnos por lo meramente humano, o dos, irnos por lo divino, confiar en Dios. Confiar en lo humano o confiar en Dios, que es lo que le pasó tanto a Aarón y a María en la primera lectura que hemos escuchado, como lo que le pasó a los discípulos de Jesús en la barca. ¿Qué pasa con Aarón y María? Bueno, pues Aarón y María entendían que Dios no solo había hablado a través de Moisés, sino también a través de ellos, y que por ende, como Dios también le había hablado a ellos, pues tenían el mismo derecho de actuar en nombre de Dios que tenía Moisés. Y el Señor dice que no, que Dios llamó a Moisés de forma especial, y si ellos tenían una función especial era porque eran hermanos de Moisés, de cierta forma. Ellos quisieron en un momento pues optar por lo humano. Nosotros tenemos el mismo derecho que Moisés. Somos iguales, porque el Señor también nos ha hablado, y se dejan llevar como por ese impulso humano, esa atracción humana de buscar siempre el poder, de buscar siempre posición, de buscar puesto. Nosotros podemos llegar ahí, ¿eh? O hacer como hizo Moisés, que es como termina esta primera lectura. ¿Qué hace Moisés? Cuando ve que su hermana se está llenando de lepra y su hermano está en peligro, dice Moisés, Señor, piedad de ellos, misericordia. Moisés pide perdón por ellos. En vez de decir, ah, sí, porque está buscando puesto, agárralo ahí. No, no, misericordia por ellos. ¿Qué es lo que dice el Salmo? Pedir misericordia a Dios, pedir misericordia a Dios. ¿Qué es lo que hace Pedro? Pedro en un momento empieza a confiar de su propia fuerza y empieza a mirar entonces a su alrededor y ve que la cosa que está pasando es increíble y empieza a hundirse. Y entonces tiene que decir, Señor, sálvame. Y Jesús le salva. Sin embargo, tenemos un testimonio diferente, donde llegan, donde arriba, ¿qué pasa? Gente que apenas escucharon hablar de Jesús y le tiraban los enfermos alrededor para que le tocaran por lo menos el borde del manto. Y estos quedaban sanos porque habían confiado en Dios. Habían confiado en la misericordia de Dios. Entonces nosotros en nuestras vidas o podemos confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestros atractivos humanos, nuestro querer humano, podemos confiar en Dios.
Ahora, hay consecuencias, obviamente. Cuando confiamos en lo humano, terminamos mal, porque terminamos enfermos o hundidos y casi nos ahogamos. Cuando confiamos en Dios, terminamos rescatados, terminamos sanos, terminamos perdonados. Y hoy la invitación que nos hace la liturgia de la palabra es justamente a esto. ¿Por qué tú optas? ¿Qué tú eliges? ¿A Dios o al hombre? ¿Lo divino o lo humano? Recomendación, escojamos lo divino, que nos va a ir mejor. Pidamos al Señor que nos dé la gracia de su Espíritu Santo para poder saber elegir a Dios sobre todas las cosas, saber elegir su misericordia, saber elegir su piedad, saber elegir su amor. Y que eligiéndolo a Él, pues podamos llevarlo nosotros a los más necesitados, especialmente a los encarcelados, por ejemplo, que tanto necesitan de esa elección de Dios por encima de la elección de lo humano. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Vamos a presentar al Señor nuestras súplicas, nuestras necesidades como una comunidad. Para que la Iglesia refleje la presencia cercana, salvadora de Dios en el tercer milenio, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que los pastores de la Iglesia salgan al encuentro del Señor y buscándolo en la oración, lo transmitan en la vida y la misión que Él mismo les confió, oremos. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor manifieste su misericordia y compasión a los hombres y bendiga al mundo con la paz y la conversión del corazón de cada hombre, oremos. Te rogamos, óyenos. Oremos también por el Ministerio Renovación de los Encarcelados, para que continúen esta misión salvífica que el Señor le ha encomendado con los privados de libertad y que también otros tantos pues se motiven a servir desde esta vocación al Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, estas súplicas que te presentamos y aquellas que están en nuestros corazones y que tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. A presentar los dones que nos has regalado. Llegamos a tu mesa, somos tus invitados. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar. Y por siempre, Señor, hoy alegres aquí te queremos cantar. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Vino y pan con amor te presentamos, Señor. Vino y pan con amor son nuestra ofrenda, Señor. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que en tu bondad santifiques estos dones, aceptes la ofrenda de este sacrificio espiritual y nos transformes en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar al pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco,
con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, Benito, Amable, Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Dios, da un signo de paz. Cordero, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Ten piedad, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Mis hermanos, hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Has pensado alguna vez lo grande y hermoso que es
recibir a Jesucristo en un pedazo de pan. Quizás nunca imaginaste que en este pedazo de pan estaba el cuerpo de Cristo queriéndote salvar. Jesús, divino tesoro, ahí está, esperando por nosotros, ahí está. Vivo sobre el altar. Ahí estás, ahí estás, esperando por nosotros. Ahí estás, ahí estás. Sobre el altar. Oremos. A quienes has renovado con el don del cielo, acompáñalos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión y nuestro canal de YouTube. Además, agradecemos también la presencia de los hermanos que hoy han venido para celebrar la Eucaristía. Agradecemos a la hermana María Idalia y a María Duarte en la proclamación, a Wilson por acompañarnos en la animación musical, al diácono Daniel Pérez y al padre Robert Valentín Alcántara por presidir esta celebración eucarística. Nos preparamos para recibir la bendición. Destacamos la presencia entre nosotros de las hermanas del Ministerio Renovación de los Encarcelados. Seguimos motivando a todos aquellos que nos siguen, pues a unirse a esta hermosa misión, a esta hermosa tarea. Saludo especial a todas mis comunidades, allá en Estela Maris, en Nuestra Señora de la Esperanza, también en San Francisco de Asís, Villamella, mi parroquia de origen, y también en Peralvillo, mi parroquia de origen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Planta tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Planta tu casa sobre la roca que Jesucristo te ayudará. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no se caerá. Que venga el río, que sople el viento, pero tu casa no se caerá. No hay nadie como mi Dios. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó la Santa Misa.